Feliz TV sin fronteras. ¿Cómo están? Hoy nos tocó estar aquí en Agencia Renault para presenciar un acto histórico aquí en Zacatecas. Por primera vez, un auto Fórmula 1 está aquí visitando Zacatecas y en total disponibilidad para disfrutar de las maravillas de un ejemplar de este tipo. Así que los invito a que conozcan todos los detalles. Y bueno, estamos aquí con nuestro buen amigo Felipe, gerente de Eurofranceses de México. ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Cómo ves este destape que tuvimos el día de hoy? Bueno, primero muchas gracias por acompañarnos, la verdad es que muy bien, la gente reaccionó, la gente vino a conocer el vehículo y pues estamos viviendo este momento mágico para el estado de Zacatecas de conocer el RS18 de la marca Renault. Bueno, pues lo importante más que nada creo que es la imagen de marca y el acercar poco a poco a las personas al mundo automotor y más que nada a la fiesta Fórmula 1 a nivel mundial. Bueno, es importante recalcar que Renault siempre ha dicho que el ADN de Fórmula 1 se lleva en todos los vehículos y es una realidad, las plantas de Renault en Francia comparten ciertas características técnicas del mundo F1 a nuestros vehículos. Entonces se trata de que esta tecnología se permee a los vehículos que vemos en la calle. Por eso se intenta hacer vehículos más finos, duraderos, pero también al alcance de todas las personas. Vemos también que un amigo vino a hacer un acto de donación de una pequeña pieza que era parte de su colección para llevarlo aquí. Sí, es correcto. La verdad es que nos cayó de sorpresa el buen amigo Luis Navarro. Nos donó lo que viene siendo el engrane de la primera marcha del Fórmula 1 con el que ganó Fernando Alonso en el 2004. Entonces estaremos haciendo una subasta por internet y lo que recaudemos lo utilizaremos para la Fundación Isauro López López. Los invito a seguirnos en Renault Zacatecas para que puedan ver todas las actividades que generamos constantemente tanto con este vehículo como en la agencia y también que estén pendientes de la subasta que vamos a hacer de este engrane de la Fórmula 1. Este modelo es un RS18, que es el que ustedes pueden ver en los campeonatos ya corriendo actualmente. Y bueno, el esfuerzo de Euroautos de franceses de Zacatecas, bueno, pues la verdad, nos invitaron y aquí estamos. Bueno, anda en un promedio de 360 kilómetros por hora. Es un coche que sí, definitivamente en la tele no se ve tan grande. Es un coche que tiene de punta a cola de 5 metros 48 centímetros, con un ancho de 2 metros y una altura de 95 centímetros. Entonces es un coche que por la aerodinámica que se maneja, desarrolla con un motor V6 de 1.6 litros, 950 caballos de fuerza. Está actualmente Nico Hülkenberg y Carlos Sainz, son los pilotos que tenemos en la escudería. Tenerlo en Zacatecas, la verdad es un gustazo encontrarme a tanta gente apasionada por el deporte automotor. Para nosotros que representamos la familia Renault, se nos hizo pues padrísimo, un gran regalo para todos. Y los esperamos aquí en Renault de lunes a viernes y bueno, sábados y domingos en un horario más corto, pero este fin de semana que tenemos aquí este Fórmula 1, igual los vamos a estar esperando. Bueno, ustedes ahí ya vieron todos los detalles que se vivieron aquí en este gran destape del auto RS18 Fórmula 1 que por primera vez está aquí en Zacatecas y que participa en el Gran Premio de México. Yo soy Anuel Alvarado, los invito a que sigan con nosotros a través de nuestra plataforma www.lensvideo.com.mx y disfruten de la programación de Lens TV. Hasta luego.